Hola amigos de Rotomador, ¿cómo están? Gabo es por aquí y miren dónde me encuentro. Estoy en el Aeropuerto Internacional de Santiago para emprender una nueva aventura. Les voy a contar un poco más de esta aventura y no solo quiero cubrir el evento propiamente tal al que voy, sino que también les quiero contar de qué se trata la aventura, cómo son los pasos. Obviamente estamos aquí comenzando en el aeropuerto porque es lo más lógico, pero les voy a ir mostrando un poquitito de todo lo que se hace. Y esta es una aventura que voy a ir gracias a los amigos de Porsche Latinoamérica y Porsche Center Santiago, que me invitaron a las 24 horas de Daytona, una de las carreras de resistencia más importantes del mundo y una carrera que es de las que da el puntapié inicial a la temporada 2023. Así que sin duda se trata de una carrera muy importante y que voy a tener la oportunidad de poder visitar, estar presente y obviamente disfrutar, y después de hecho viene otra experiencia más al mismo tiempo. Así que bueno, les voy contando de qué se trata todo esto y espero que les guste, porque no solo la idea es contarles el evento en sí, sino también un poco contarles de cómo es la experiencia, cómo vivimos esto cuando estamos invitados a estos viajes y por supuesto contarles un poquito. Así que bueno, como siempre me gustaría invitarlos a que suscriban a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones y por supuesto nos dejen sus comentarios, sigan el video y nos sigan en redes sociales. Así que vamos con esta experiencia invitados por Porsche a las 24 horas de Daytona en Estados Unidos. Como pueden imaginarse, todo comienza llegando en la madrugada al aeropuerto de Santiago, desde donde tomo un vuelo con destino a Miami, en donde me estaba esperando un espectacular Porsche Taycan GTS, que sería mi compañero por los siguientes 400 kilómetros hacia el norte, rumbo a la ciudad de Daytona Beach. Hola amigos, estamos aquí ya por fin en la pista de Daytona. Estamos en el día previo a la carrera. La carrera parte mañana sábado, pero hoy día ya estamos con la previa, donde la verdad que esta es una fiesta. Ahí les voy a mostrar más ratito la cantidad de casas rodantes, de personas que hay aquí en el circuito ya. Y se escuchan los motores, por favor, escuchen ese hermoso sonido. No sé si se estará escuchando bien el video, pero más ratito vamos a grabar con micrófono y les voy a mostrar un poco de la fiesta que se vive aquí en el autódromo de Daytona, en Daytona Beach. De verdad es un espectáculo, las marcas están aquí, hay muchos stands de marcas de automóviles con sus modelos deportivos, hay varias novedades mundiales que se las voy a mostrar ahora, tenemos también varios autos clásicos y en este momento vamos caminando hacia el salón especial que tenemos de Porsche, donde vamos a estar compartiendo y después tenemos por supuesto presentaciones. Hay muchas novedades, espero poder traérselas y que sea un video entretenido. Y bueno, vamos, que está muy chulo todo esto. Estamos nosotros quedándonos en un hotel directo en la playa. O sea, aquí se puede apreciar lo clásico aquí de Daytona. Y además este es un hotel que probablemente muchos que conozcan esta carrera lo deben haber visto muchas veces, porque es uno de los hoteles más emblemáticos de esta zona. Bueno, voy a mostrarles primero la playa. Una playa bien grande. Hoy día no hace tanto frío, estos días ha hecho bastante frío, pero hoy día no hace tanto frío. Y este es el hotel donde nos quedamos con la delegación que vinimos acá a cubrir, y es el Hotel Hilton de la avenida costera aquí de Daytona. Allá también hay otros hoteles y la verdad que debo decir que toda esta zona tiene unas playas bastante bonitas, recuerdan incluso, me parecen como a la playa de La Serena, por ejemplo, playas bien grandes, pero es como que estuvieran detenidos en el tiempo, porque todos los lugares donde uno compra souvenirs y ropa es como que estuvieran detenidos en los años 80. Esto es muy simpático, parte como de la parte folclórica de esta carrera aquí en Daytona Beach en Estados Unidos. Bueno, y aquí podemos ver un poco del espíritu que se vive en la previa de la carrera. Como pueden ver, aquí están los distintos camiones. Estos son, por ejemplo, los neumáticos, que Michelin es el proveedor oficial. Y aquí tenemos todos los distintos garages donde están algunos de los equipos. Vamos a pasar a mirar aquí. Por ejemplo, ahí hay un Mercedes-Benz que están revisando y lo tienen medio desarmado. Acá tenemos otro que está tapado. Y aprovechando un poco el día previo a la carrera, entrevistando, nosotros hemos podido ver a todas las personas del equipo de Porsche y de otras marcas. Y en este caso podemos ver cómo es un día despejado, muy bonito, y cómo trabajan los equipos. Ahí tenemos a unos BMW. Esta es la categoría GTE, donde corren autos más similares a los de calle.
pero vamos a ver un poco más adelante cómo hay autos que son prácticamente vehículos prototipos específicamente diseñados para correr en este tipo de carreras de duración. Sí, se ve mucho ahí, pero hay unos Lamborghini. Y lo bueno más que tiene esta carrera es que es muy abierta a que todo el público pueda pasear por estos distintos lugares sin problema, por supuesto, disfrutando de los pilotos, poder mirar lo que pasa sin ningún problema ni de seguridad ni de nada. Bueno, y aquí estamos en los paddock, donde están trabajando los mecánicos para la puesta a punto de todos los autos que correrán a partir de mañana en la carrera. Ahí podemos ver algunos GT3R en este caso, y uno de los grandes protagonistas de esta nueva carrera de Daytona es este que está aquí, el Porsche 963. Es este modelo que, como pueden ver, tiene una forma completamente distinta a la de un 911. Es un modelo que compite en la categoría de prototipo, que es un auto absolutamente diseñado para este tipo de carrera, y que además en este año encontramos la novedad de incorporar un tren motriz híbrido. Este tren motriz híbrido se compone por un motor V8 turbo y un motor eléctrico que permite alcanzar cerca de 700 HP para estos vehículos pensados en esta carrera de resistencia. Ahí pueden ver además una de las mecánicas del equipo que está trabajando en este modelo. Ya se llevaron el otro que estaba aquí. Y hacia allá vamos a ver otros equipos también trabajando en estos modelos. Ahí está el equipo M Motorsport. Hacia allá vamos a ver a los del equipo de Cadillac. Y bueno, por supuesto, varios más que están dando vuelta aquí en este interesante previa de lo que es la Rolex 24 horas de Daytona. Bueno, aquí estamos llegando al primer día de carrera, día sábado, y como pueden ver vamos en este shuttle, que es básicamente una camioneta tundra con dos carros donde llevan personas, llevan cerca de 50 personas en estos dos carros, ya que los estacionamientos están poco alejados. Aquí ya estamos en la parte interna del circuito, donde pueden ver cómo se vive el ambiente, todas las personas que llegan con sus RV, son casas rodantes, unas casas rodantes tremendamente preparadas. Fíjense, aquí por ejemplo vemos estas, son clase camiones, estas que están aquí con unos habitáculos extensibles, y muchos autos que algunas de estas personas están aquí desde la semana pasada, incluso nos comentan. Pero como pueden ver, una preparación enorme, mucha gente ya lista para el comienzo de la carrera, y además, como pueden ver, muchos fanáticos que vienen con sus casas rodantes y además con sus autos deportivos. Podemos decir que hay mucho auto deportivo, auto clásico en esta carrera. Fíjense ahí cómo tiene una terraza puesta en altura y una gran cantidad de espectadores. Bueno, y en este momento estamos a ya menos de una hora de que comience la carrera, y ese es un momento donde todos los autos se alinean aquí en la pista, en el sector que está pegado a los pits, donde los autos se detienen, que una de las particularidades de esta carrera es que los pits tienen este pequeño muro que, cuando los autos se detienen por completo, pueden saltar hasta cuatro mecánicos para hacer todas las maniobras de repostaje, cambio de neumáticos o todo lo que necesiten, que no sea por supuesto mayor. Aquí tenemos al frente a las graderías, una parte del óvalo que obviamente tenemos una excelente vista desde las graderías de esta pista, y ahora estamos en el momento donde todas las marcas están aquí instalando sus autos para las fotos y lo último antes de que parta la carrera. Se viene llegando uno de los automóviles de Porsche, el 963, el color, el número 6. Como pueden ver, están, cada equipo viene con los pilotos, con parte de los mecánicos, con parte del cuerpo técnico, y además, por supuesto, todos listos para la espectacular carrera, donde hay mucha expectativa de que Porsche saque algún lugar importante. Por supuesto, Porsche quiere salir número uno, así como ya ha ganado 22 veces. Aquí tenemos unos fotógrafos un poco enojados. Bueno, aquí está el equipo del auto número 25 de BMW. También, como pueden ver, algunos del equipo
y este lo llevan de hecho en un carrito para no tenerlo en el suelo. Sitting a ways back from the prototypes. Take a deep breath, everybody. This has been a long time coming. Many of us never thought we'd see it in our lifetime. Convergence is real, and the 24-hour starts right now. Thanking the Dr. Don Panos who put this all in motion. ¡Qué cosa más linda! Y aquí en el último día, o sea, el segundo día de carrera de las 24 horas de Daytona, podemos ver cómo de a poco comienza a desarmarse el campamento. Ayer aquí estaba lleno de modelos de exhibición que habían ganado ediciones anteriores, y también viendo el campamento en general, vemos cómo algunos comienzan a sacar sus casas rodantes, sus carpas, y probablemente, no sé si verán el final de la carrera en las graderías o simplemente lo verán por televisión. Pero esta es una fiesta que lleva varios días, por lo tanto muchas personas ya están bien cansadas, y nosotros estamos también aquí en las últimas horas, quedan cerca de 3 horas de carrera, pero se ve muy entretenido. La verdad que después de tantas horas manejando, de tantas horas de exigencia de los vehículos, se comienza a ver algunos problemas mecánicos donde nadie tiene asegurado ningún puesto. Los primeros lugares se han mantenido bastante constantes, así que ahí estamos de hecho esperando que los amigos de Porsche puedan remontar, pero todo se ve muy entretenido. Y ya estamos en el último minuto de las 24 horas de Daytona. Una carrera extenuante,
¿Y qué tiene como favorito para que gane? Obviamente ya estamos casi terminando la carrera. El equipo de Acura, el número 60, seguido por su co-equipo también, el número 10, y tercero el equipo de Cadillac. Y ya estamos en la última vuelta de las 24 horas de Daytona. No sé si se escuchará algo, pero vamos a hacer lo posible. So the 61st Rolex, 24 hours of Daytona, and the first of the GTP era is won by MSR Acura. Colin Brown into the works team and picks up the Rolex. John Bradley. Yeah, you can imagine the father here in my shop and on the top perch. Bueno, y aquí estamos desde el Hospitality de la marca Porsche, viendo la final de la carrera. La verdad que estaba tratando de grabar afuera, pero era imposible por el ruido. Y finalmente, estas 24 horas de Daytona, se las vuelve a adjudicar el equipo de Acura. Con esto ya lleva 3 años seguidos que ganan esta emblemática carrera. Primer y segundo lugar para Acura, tercer lugar para Cadillac. Un hitazo y un triunfazo de esta espectacular carrera de resistencia, muy entretenida. La verdad que la experiencia ha sido una maravilla. Dan ganas de volver el próximo año, así que a ver si volvemos a cubrir esta entretenida y espectacular carrera. Bueno, y luego de 24 horas de extenuante carrera, acaba de terminar las 24 horas de Daytona, con triunfo nuevamente del equipo de Acura, primer y segundo lugar, y tercer lugar el equipo Cadillac dentro de la categoría GTP, los más rápidos, los más potentes, y que obviamente son los que van marcando la pauta dentro de este impresionante circuito. El resto, bueno, tuvimos la participación de los chilenos Nicolás Pino y Benjamín Ites, que tuvieron una muy buena participación, y bueno, la verdad que una experiencia espectacular. Aquí vamos a ver cómo va saliendo toda la gente del estadio, este enorme Daytona International Speedway, de verdad un circuito envidiable, así que muy entretenida esta extenuante carrera. Bueno, amigos, y aquí desde el aeropuerto de Miami se termina esta entretenida y especial aventura de haber venido a las 24 horas de Daytona. La verdad que se trata de una experiencia única que espero repetir. La verdad que se las recomiendo a todos los que sean fanáticos del deporte motor. Una experiencia donde uno se encuentra con muchos fanáticos, donde uno puede escuchar los motores, sentir los olores de todo lo que es los vehículos de carrera de resistencia, y por supuesto disfrutar de los distintos equipos, de cómo van arreglando los autos, van solucionando problemas, de cómo se conduce de día, de noche. Así que bueno, los dejo invitados a que por supuesto nos comenten sus videos, los videos, y estén atentos a todo el contenido aquí en Ruta Motor. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Chao, chao.